16, en un ratito nada más, vamos a ir a probar los platos. Juanchi, llega el cine, ahora el litoral. No sé si viste cómo están las chicas. Están ahí, a full. Están a full. Manos a la obra, manos a las brasas, en este caso. A Evangelina que estaba emocionada, como para un Oscar, ¿no? Se quebraron también. Se quebraron también. Lindas actuaciones. Sí, hermosas, la verdad que sí. Bienvenido, un placer que vengas nuevamente ahora al litoral. Muchas gracias. ¿Con qué arrancamos? A ver. Bueno, la idea es buscar o series o pelis para maratonear un poco en la Pascua. Está bueno. Y primero busqué unas que tengan un tema que tenga que ver por ahí cerca de la Pascua. Vinculado, bien. Por ejemplo, es esta serie que se llama Mesías. La serie esta es una serie del año 2016, es un agente de la CIA, una chica que investiga a este señor que aparentemente tiene una especie de poderes o tiene como una... lleva a un montón de gente y tiene que ver con lo místico y demás. Un poder superior. Exactamente. Esta chica, Michelle Monaghan, la hemos visto en otras películas como en Pixels o la hemos visto también en alguna saga de Misión Imposible. Y este chico, quiere transformar el mundo y quiere... tiene un montón de cosas. Te digo. Está muy bien. Está buena. Está muy bien, es de 2016. 2016. Y bueno. ¿Capítulos? Capítulos, 8 capítulos. 8 capítulos. Y bien. Son muy llevaderos, la verdad. Y está bueno por ahí cuando no son tantos ni tampoco. Sí, tal cual. Es un buen número, 8 capítulos. Y lo más importante es que te atrapa, ¿no? ¿Viste que son esas series? Mesías. Mesías se llama. Es de 2016. Está en Netflix hace un tiempito. Y después, digamos, hay gente que lo empieza a seguir a él, hay gente que abre un montón de cuestiones. Claro. Y, digamos, el nudo de un poco de la serie es si verdaderamente es o no es, ¿no? Ahí si está. Si es un chiste o no. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Perfecto. Bueno, ¿Qué más? Después tenemos una peli. Esta es una peli que se llama La Resurrección de Cristo. Bien, a ver, ¿de qué en trata? En este caso, una vez que... muere Cristo, ¿no? Históricamente, le asignan a un centurión que está acá, que se llama Clavius, que vea por qué hace 3 días que desapareció el cuerpo de Cristo. No es un policial, pero está muy bien. Va por ahí. La verdad que está muy bien porque tienen que investigar y demás. Intriga hay. Intriga hay. Claro. Trabaja en el papel principal está Joseph Fiennes. Joseph Fiennes, si recuerdan, los que tengan un poco de memoria, es el de Shakespeare enamorado. ¿No? Trabaja Tom Felton. Tom Felton es el Ron Weasley de la saga de Harry Potter. Y bueno, acá se arma también, ¿no? Algo que un poco parecido al otro es esto, saber qué pasa, por qué desapareció, es verdad, ¿no? ¿Dónde estábamos, no? Parados. Entonces, o sea, enganchar te engancha. Te engancha un montón. Esta es una peli. Esto una es para peli, ver bien, peli. Bien, sí. También está bueno. Muy para bien. Para esta Semana Santa. Estas dos están en Netflix. En Netflix las dos, bien. Cambiamos de plataforma. A ver. Nos vamos a Star Plus. Lindo. Y ahí sí, acá lo tenemos. Esto me enganchó mal, me quedé con ganas. Viste que es me encantó la presentación, muy original la presentación del primer capítulo, que fue en Luna Park, peleó Maravilla Martínez, una entrarrera en acción. Lo pusieron Ringo. Ringo, Gloria y Muerte, es el título completo. Donde este chico hace muy, muy bien el papel de Ringo. Es verdad, hay buenas críticas al actor. Más allá del parecido físico, que lo tiene, pero bueno. Pero la rompe actualmente. Exactamente. Sí. El tipo está en el personaje todo el tiempo. Trabaja Delfina Chávez, que hace de su mujer. Y en uno de los últimos papeles, creo que debe haber sido uno de los últimos, María Oneto, que falleció hace poco. Sí, totalmente. Y hace de la mamá de Doña Dominga. Exacto. Para el que no sabe, creo que todos lo saben, pero Ringo ha sido un personaje de todo. No solamente arriba del ring. No, ha cantado, abajo ha bailado, también. Ha grabado discos. Sí, personaje. Un personaje y encontró una muerte muy trágica en Nevada. En Estados Unidos. Lo asesinaron. Aparentemente había algo medio turbio ahí. Le habían prometido otra pelea con Muhammad Ali. Sí, donde a él le toca quedarse también en lugares es muy raro. Exacto. El manager en Estados Unidos es raro. Exactamente. Bueno, es todo muy turbio, es verdad. Claro. No contemos tanto porque... El casino... Pero, no. Es histórico, claro. Que tiene que ver con la serie. Joel Comfort era los amantes del boxeo deben saber. Del ranch, sí, donde estaba él, el Mustang Ranch. Y bueno, le habían prometido una revancha con Ali. La revancha. Y bueno, no. No digamos si llega o no llega, pero. No, bueno. Sí, bueno, se sabe. Y por último. Linda esta te esta engancha. Es muy linda. Esta es muy linda. Es muy buena. Y aparte, fíjate, por ejemplo, ahí le dice, mírame. Bueno, no importa. Mírame, le dice, nunca me vas a ver viejo, le dice a la hija. Ringo, bien.
Y por último, este es un documental que está en Disney. A ver esto, música, qué lindo. Es de YouTube. Se llama El Otro en Star. El Otro en Star Plus. Ringo en Star. Ringo en Star. Está en Disney. En Disney, se llama A Sort of Homecoming, que más o menos en castellano vendría a ser una clase de vuelta a casa, donde Bono y The Edge de YouTube hacen una especie de documental, empiezan a contar todo a causa de que hace 40 años, cumplió 40 años YouTube, y sacaron un disco, y sacaron un libro, Bono sacó un libro, que se llama Surrender, y que revisitaron 40 temas de YouTube. Los volvieron a escribir, algunos hasta le cambiaron la letra, y lo volvieron a hacer en una versión completamente, fíjate, está Bono y está The Edge con un piano. Los otros dos justo no estaban porque estaban de viaje, tenían otras cosas, y el plus que tiene es que el que lleva adelante la entrevista general es David Letterman, que es un crack, digamos, de los que son los... Y se pueden ver esos pequeños espacios ahí en Dublin. Exactamente. Van a YouTube han estado, lógicamente. Van a tocar a bares con amigos que no lo ven hace un montón de tiempo. Qué tentador. Aparte caminan por la calle, por el centro, como nada, como si anduvieran acá por la peatonal y yo lo llevo a ver a Bono a la peatonal y lo secuestro. Totalmente. Lo llevo a casa. Totalmente. Y bueno, tienen unas versiones diferentes de las canciones y tienen... Algunos tuvieron que recambiarle la letra porque Bono o The Edge sienten que lo que ellos querían significar en una época ahora ha cambiado bastante. Bueno, completito te digo. Y una gama distinta, diferente, pero todas atrapantes como para disfrutar de Semana Santa, Juanchi. Exactamente. Placer. Para el que no haga nada y el que está en su casa, tranqui, le va a servir un montón. Exactamente. Un pescadito, una empanadita. Ahí va, una cosita. Va por ahí, Netflix, Star Plus. Star Plus y Disney. Este te digo que tentador. Es muy bueno. Te muy lo recomiendo. Bueno. Lo he visto y me gustó un montón. Juanchi, placer, como siempre. Nos vemos en la próxima. Ojalá. Así Dale, será. Nos vemos. Chau, ¿cómo están las chicas? A ver. Queremos denunciar. Bueno.